Konnichiwa, watashi no namae wa Magi des, konochaneru wa Iyapam des. ¿Cómo están? Mi nombre es Magi y esto es Iyapam. Espero que estén teniendo una linda tarde, noche o día. En este video vamos a ver acerca de los diptongos, aprender un poquito de cuándo lo vamos a usar, en qué momento y su correcta escritura. Para iniciar les tengo que decir que los diptongos solamente se van a formar con la familia que contenga la vocal I, es decir, desde la ki hasta la ri, pero solo que tenga la sílaba i, con el sonido fonético. Entonces, para iniciar esta aventura de aprender los diptongos, también les tengo que agregar que los vamos a formar, aparte de con la fonética i, con las sílabas ia, yu, yo. ¿Cómo vamos a formar estos con las sílabas ia, yu, yo? Bueno, súper fácil. Lo inicial es que vamos a conjugar la sílaba y vamos a agregar el ia, yu, yo en manera pequeña escrita. Si recordamos cómo escribimos cada una de las sílabas anteriores, no van a tener ningún problema. En este caso les dejaré aquí cada una de los links para los videos que quieran visitar y puedan recordar la escritura, así como también el dakuten y el handakuten que vimos en la clase pasada, donde aprendíamos a utilizarlos y en qué momento. Los diptongos también se van a hacer con las sílabas en dakuten y en handakuten, pero obviamente con la fonética i. Ahora les voy a recordar las sílabas que contienen la fonética eni, para que ustedes pues se den una idea de cómo vamos a formar cada uno de los diptongos. El inicio, las simples que no tienen ni dakuten ni handakuten, van a ser la ki, hi, mi, ini, shi, chi, iri. Y las otras, que ya tienen el dakuten y el handakuten, van a ser la gi, la bi, la pi y la ji. Entonces, con estas sílabas, con fonética i, recordémoslo, vamos a estar formando los diptongos. ¿Y cómo vamos a hacerlos? Es muy simple. Solo vamos a agregar la sílaba más el ia, yu, yo que vimos al inicio y con eso estaremos formando el diptongo y va a ser como en el español. Por ejemplo, vamos a iniciar con las de la familia ki. La familia ki va a formar kia, kyo, kyu. La familia chi va a formar cha, chu, cho. La familia shi va a formar sha, shu, sho. Más suave, recordando sha, shu y sho. La familia mi va a formar un mia, miu, mio. La familia ni, mia, miu, mio. La ji unida al ya, yu, yo va a formar un jia, hiu y hyo. Para las sílabas del dakuten y el handakuten, que en este caso van a ser pi, pi, ji y gi, vamos a utilizar la misma forma y estructura para colocarlos y pues no va a haber mucha diferencia. Entonces sonarían de la bi, bia biu bio, de la pi, bia piu pio, de la gi, gia giu gio. Y mucho ojo con la gi, no va a sonar como un ya yu yo porque esas sílabas ya pertenecen a nuestro silabario hiragana. El punto de hacer diptongos es tener una gama más amplia de sonidos. Al unir el gi con las sílabas ya yu yo, lo que vamos a encontrar es los sonidos de ya, yu, yo, de una manera más fuerte y no un sonido más suave como un ya, yu, yo. Y estos serían todos los sonidos o diptongos que podemos encontrar en el silabario japonés hiragana. Con esto finalizamos prácticamente todo el hiragana, ya no queda más por enseñarles acerca de él. Lo importante aquí al escribir el diptongo es que la sílaba principal o la que tiene el sonido fonético de una i va a estar escrita siempre grande y la ya, yu, yo, que va a ser su diptongo, va a escribirse en chiquito como lo muestro aquí. Espero que les haya gustado mucho este video y que sea de provecho para ustedes y para su aprendizaje. Nos vemos en el siguiente. Espero que se suscriban, que le compartan este video con sus compañeros, con las personas que conozcan que quieren aprender japonés. Gracias por todo su apoyo, por verme, gracias por sus manitas arriba. Por favor, denle a este si a mí les gustó. Nos vemos el siguiente domingo. Y pues eso es todo. Abracitos de panda y besitos de alpaca. Nos vemos. Mi nombre es Magi. Watashi no namae wa Magi desu. Y hasta el siguiente video. Muchas gracias. Arigato gozaimashita, minasan. Matane.